In the moonlight must be true, yes I know. I really wanna know you're there. I really need a star in my mind. I really wanna feel you were. In the moonlight must be true, yes I know. Now I realize that your light closer when the I need to feel you're still alive, because I need you by my side. And though I know you won't be back, cannot leave you, cannot leave you away. Now I realize that your light. Now I realize that you are in the night, that you wear all the stays. Now I want. Tell it through my love, oh, closer, closer, closer. I can tell it through. Michael Miguel y Nito. Una banda, tío, con más de 10 años, 5 álbumes, y aquí Emotional Tourist, tío, un Greatest Hits. ¿Qué tal sienta esto? Pues hombre, para nosotros es todo un placer, es un largo recorrido y después de tantos años, por realmente haber sacado nuestra antología, es maravilloso. Evidentemente, a ver, es una coña, ¿vale? Es un grupo bastante reciente, primer álbum, pero te lo digo de verdad, tío. Yo si no os conociera y me viene alguien y me dice, escúchate esto, tío, es lo mejor de Maiko. Yo me lo creo, tío. Sí. Yo me lo creo, es que aquí son todos singles, tío. Como si llevásemos 10 años tocando. Sí, y como si tuvieras 6 álbumes, lo que he dicho. Pero gracias por el... Oye, pero muchas gracias. Lo digo en serio. De hecho, cuando la primera vez que escuché el álbum dije, este no puede ser un grupo nuevo con todo esto. Yo pensaba que íbamos a seguir la broma y que toda la entrevista iba a ser... Bueno, y al final de la entrevista íbamos a revelar el gran secreto. También era una opción. Bueno, la realidad es que, bueno, el primer álbum, larga duración, teníais un EP o un acústico. Un acústico. Contadme un poco, ya sé que lo contáis en todas las promos, pero es de obligada pregunta, de cómo nace esto y a dónde queréis ir. Hombre, nace de, bueno,
dijéramos un poco de la casualidad, que hacía, bueno, hace tiempo que nos conocíamos Miguel Tomeo, que es el otro componente que fundó el grupo, y yo, nos conocíamos hace tiempo y por circunstancias pues nos juntamos una vez, y la verdad es que ya surgió la magia enseguida, nos empezamos a entender tal, y poco a poco pues mira, fuimos desarrollando canciones que ya tenía Miguel. De hecho, el disco, la mayoría son canciones suyas que hemos ido adaptando, y empezamos con un concepto muy, muy acústico, muy crudo, o sea, una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, la voz de Miguel, y luego, pues bueno, por circunstancias, pues Tomeu decidió dejar la formación, y luego pues, ya hicimos lo que es la formación actual, que somos, bueno, aparte de Miguel y yo, pues está Emilio al bajo, Ángel está a la batería y Juan está al teclado. Y a partir de aquí, pues ya también con la ayuda del productor de la mayoría del disco, que es Tony Noguera, pues nos invitó a hacer un cambio de rumbo, olvidarnos un poco del concepto acústico, solo como recurso, y cambiar y hacer un concepto un poco más potente. Uh-huh. Y es lo que tienes en las manos. Tony Noguera, habéis grabado en su estudio, en Palma. Sí. Vosotros sois también de sí, Mallorca. Sí. ¿Cuántas veces te han dicho que te pareces a Neymar? ¿Hoy? Pues, ¿solo hoy? De hecho hay una foto en la que... Buenísima, además. O sea, salgo yo con el sombrerito del videoclip, y una foto en la que Neymar sale con sombrerito, y es que es brutal. Sí, es muy clavado. A ver, Neymar, desde mi punto de vista, ya le gustaría ser tan guapo como yo. No digas nada malo de Neymar, ¿eh? No, por favor, no. No, por aquí. Iba a decirlo al revés, o sea, que yo me considero menos agraciado que Neymar, porque Neymar... Yo creo que cuenta con unas proporciones áureas o más áureas que las mías. Pero bueno, que sí, que es para mí es todo un cumplido. Bueno, esto, a ver, porque esto va a funcionar segurísimo, lo de Maiko, pero si no, es una salida, ¿no, tío? Como el hombre de Neymar. Claro, hay tíos que han salido así. Oye, mira. Es bastante más alto que él, pero bueno. A ver, hay algunos dobles que no acabaron muy bien, como los dobles de Stalin o Hitler, pero bueno, espero que Neymar no me lleve por ese terreno. Hablando de altura, aquí hace tiempo que no poníamos el micro tan alto. Acabáis de tocar un acústico, tres acústicos, uno que es Closer, con el que hemos empezado la entrevista. Este tema, ¿qué, tío? O sea, uno cuando compara un tema así y ya lo tiene acabado, dice, ¿qué piensa, tío? Es un temón, es espectacular. Pues el Closer realmente es una canción dedicada a la persona que yo más quise, que fue mi madre. No sé vosotros, pero generalmente solemos tirar más a la madre que al padre. Bueno, no sé, yo no conozco muchos hijos. Luego tenemos hijos y ya tenemos... Sí. Pero bueno, en definitiva, es yo soy ateo, y es una canción que para mí pues representa un poco una apuesta por aceptar el pensamiento mágico, por volver a reconstruir a esa persona que ya no está, ¿no? Que es cuando hablo de que estás en la luz, tiene que ser así... Te lo autoimpones porque no puedes soportar la pena de no tener a esa persona, uh-huh. En este caso a mi madre, ¿no? Así que es un poco la parte negativa. Luego, respecto a lo del tema de Closer, me di cuenta de que era un tema a escuchar o audible meses después, cuando un día lo escuché y dijo, me gusta. Y ahí quedó. Es que ha quedado espectacular en acústico y en el disco con toda la banda y todo lo... Pues, es un tema que se me pone la piel de gallina, aparte subes altísimo. Muchas gracias. Tremendo. Rainbow, el single, con este tema, a ver, últimos en Eurovisión no quedamos, ya os lo digo. Bueno. Es festivalero, es... Sí. No sé, digo Eurovisivo para entenderlo, no sé lo que es Eurovisivo. Ahora está de moda el tema Eurovisión. Sí, no, pero la verdad es que es un tema que para... Hubiera dado fuego ahí. Seguramente. Sí. Lo acortáis un poco, le quitáis 20 segundos para que claven 3 y... Sí, más o menos está por ahí. No, es un tema que nos gustó tanto a nosotros como a la discográfica para abrir, dijéramos, el disco. Y sí, es un tema fresco que te invita a bailar. Como bien decíamos, es que antes hemos hablado de Closer, que tiene, pues, lo que decimos, pues trata de, como bien decía Miguel, de sentimientos y emociones más puras. Y luego tenemos canciones que no tienen nada que ver. De ahí se basa un poco nuestro estilo y nuestro disco, que es, dentro de la música pop, dijéramos, tienes diferentes variantes y todas están reflejadas en el disco. Sí, por eso también cuando decía al principio esta coña de los, lo mejor de, ¿no? Como aquello de, pues mira, esta era la mejor del disco este donde eran más soul, ¿no? Esta era la mejor de donde eran más rock o más pop, ¿no? Silvia es la que empieza el álbum. Aquí hay un guiño a Where the Straits Have No Name me parece a mí. Hombre, un poquito la guitarra. La guitarra. O sea, ahí lo reconozco. Sí, pero claro, es que yo lo reconozco. Un guiñito, o sea, que soy el guitarrista del grupo y yo soy amante de DH. O sea, es, uh-huh. Para mí es Dios.
O sea, ya conceptualmente creo que este tío ha hecho escuela. O sea, de hecho, hay mucha gente que hemos mamado de él. Y también tengo otros guitarristas. Reconozco que sí que hay otros, pero The Edge ha sido una inspiración para mí desde hace muchísimo tiempo. Goodbye. No es que acabemos ahora, ¿eh? Yo también, yo suelto salvajadas a veces, ¿eh? Hago comparaciones que igual me decís, sí, sí, va a quedar bien, y luego cuando salgáis, pero te dice este, ¿no? No, lo diremos en cámara. Pues mira, a mí me suena un tema que lo podía haber hecho con otra musicalidad. Bon Jovi, tío. ¿Bon Jovi? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, dilo, ahora no te cortes, ¿no? No, hombre, me pillas un poco a contrapié, sí, pero la, hombre, bon la estructura, la melodía, con más distorsión, más, sí, más rockero americano, pero te lo juro que yo lo escuché y puede ser. Esto no puede cantar el Bon Jovi, tío. Es verdad que nosotros nos, dentro de que no nos gusta, por supuesto, a casi ningún artista le gusta ponerse etiquetas, pero nos consideramos musicalmente bastante europeos, más que americanos. O sea, tiramos más por ahí. Incluso no tenemos el toque british total, mucho menos, pero tiramos más... Somos más europeos que no americanos. Los Beatles han sido una influencia para todo el mundo, ¿no? Sí, sí, para él. Sí, sí, los Beatles ti, han sí, sido para mí el dios. Bueno, de cuatro dioses. Mi dios era, parecemos aquí en el sí, templo era Diego, mi dios era dios The Edge y el suyo ha sido dios los Beatles. Sí, wow. Los Beatles son maravillosos. En Closer te iba a decir también que en el álbum hay colores a veces que me han recordado hasta Tenas Trendarby. Alguna sí, voz sí, así. Este chico afroamericano con el pelo así. Bueno, ahora ya es más de los 90, principio de los 90. Claro, ¿qué edad tienes? No soy tan joven, tengo casi 30. Bueno. Estoy a 3 meses de cumplir ya 30. A mí de dígito, pero yo tengo 41, yo sé que era mi vida. Ah, pues tú eres como yo entonces, claro. Entonces, pues eso, me vino un poco a sí, el color CTS, tío. Ping Pong, otro tema, bestial. Os voy a poner un babero, porque es que, de verdad, es todo lo que os voy a decir es muy bueno. Qué bien. Es precioso eso, tío. Es una melodía muy bonita. Sí, Ping Pong es una melodía... O sea, yo siempre tenía un poco la obsesión de que los Beatles, hablando de ellos, eran hipermelódicos. Yo hablaba de hipermelodía para referirme a aquellas canciones que desde el principio hasta el fin las puedes silbar. O sea, todo, incluso... Yo qué sé, es que todo prácticamente lo de los Beatles se puede silbar o lo puede tocar una orquesta sinfónica. No lo he visto nunca yo así, ¿eh? Entonces, desde mi punto de vista es mucho más fácil crear en base a acordes y los vas llenando con tal, ¿no? Y en este caso le di como la vuelta y al final lo que quise hacer fue algo, pues... O sea, al final es algo que te cuenta una historia melódica desde un principio hasta un final. Y eso me atrajo mucho de esta canción. You, Heaven, piano y voz también. El inicio, al menos, en You. Luego va como en crescendo. Sí, sí. Sí, va subiendo, ¿no? Va creciendo, sí, hasta llegar a ese aleluya y más gospel, ¿no? Por decirlo de sí, una forma. Sí, ese aleluya maldito que a mí me hubiera gustado en lugar de haber dicho aleluya, haber dicho algo... ¿Por qué, tío? Algo diferente, ¿no? Porque hay muchos aleluyas, o sea... Bueno, de hecho, la canción al final le pusimos nombre de supermercado chino, que de hecho hay supermercados chinos que se llaman You. Pero bueno, sí, le pusimos You porque al final era una oda a la otra persona, ¿no? Entonces, pero sí, me hubiera encantado que hubiera sido otra palabra, ¿no? Por decir algo un poco negativo. Moment, también nos lo planteasteis como single, quizás. Sí, esto estaba ahí. Moment de hecho, era muy singleante. Hay un par de canciones que las vemos claramente como siguientes singles. Está Moment, está, como has citado, está Heaven, también está Heaven, por supuesto. Pero Moment, sí, Moment, aparte es un tema que particularmente lo disfrutamos mucho tocándolo en directo. Este sin etiquetar, porque no quiero etiquetar, pero para un poco para situar, un poco rollo Crystal Fighters, ¿no? Sí, tienen puntos, sí. Este toque tropical, ¿no? Sí, también nos gusta pues tener ese pequeño idilio con la electrónica, pues como decía antes, este disco y nuestro estilo en concreto pues tiene pega por palos muy diferentes, teniendo como hilo conductor la música pop, pero claro, en Moment, por ejemplo, pues sí, se nos va un poco... por el tema electrónico que nos encanta y la gente se viene muy arriba ahí. Sí, eso en directo es un momentazo. Que en directo es muy de agradecer.
El álbum es espectacular, de verdad. Yo lo reconozco, iba a decir. Recomiendo a todo el mundo que lo escuche bien, de la primera a la última y de la primera al último segundo, sin saltarse. Como un vinilo, como hacíamos con los vinilos antiguamente, tío. No, o sea, no CD ahí pasando. Más cosas. Os iba a preguntar. Me habéis respondido ya, creo. ¿Qué artista que ya no podéis ver os habéis quedado con las ganas, no? Imagino que los Beatles, por supuesto. Miguel, a U2 tú aún los puedes ver, si no los has visto ya. Sí, hombre, me hubiera gustado, me hubiera encantado ver a Nirvana también. Nirvana. Sí, eso es algo... A ver, me pilló cuando llegaron aquí, que es con el Nevermind, porque el primer disco no llegó después. Claro, yo tenía justo 16, 17 años. Yo en mi adolescencia viví el grunge y fue para mí un antes y un después. Antes fui muy fan, fíjate, de Guns N' Roses. El sonido sitter, ¿no? O sea, el glam rock era como lo más, luego llegó Kurt Cobain con su banda y tal, y se fue toda la mierda, y en plan, hostia. Y incluso a nivel de... Yo hacía ya un par de años que tocaba la guitarra, a nivel de armonía, es que este hombre fue muy transgresor en su momento. Fue... La gente dice, es un guitarrista muy malo y canta muy mal. No es verdad, tío. Tenía una fuerza este hombre bestial. Que bueno, la cuestión es que han quedado con una, entre comillas, corta trayectoria, pues han quedado ahí una historia, ¿no? Sí. Por algo será. Exacto. Y que hayáis visto y que lo habéis flipado, que dices, hostia, este grupo yo es que flipé, tío. Yo soy muy fan de John Mayer y lo fui a ver hace cuando presentó en la gira Continuum, lo fui a ver al Royal Albert Hall y lo vi en segunda fila. Joder. Acojonante. Y digo, mi hermano se ríe de mí porque vino conmigo y un par de amigos también que vino conmigo. Os juro que John Mayer me miró a los ojos y me sentí súper pequeño, así, me sentí. Os juro que me miró, y si no, miró al de al lado, yo creía que me miraba a mí. Yo me sentí súper súper intimidado, en plan, tío, me está mirando a mí. De hecho, a fecha de hoy están entrevistando al tío de al lado y está diciendo, os juro que me miró a mí. ¿Me miró? No, fue bestial, bestial. Sí, plan, te mira o no te mira. Sí, para mí es otro guitarrista que no tiene nada que ver con Gates, pero también admiro muchísimo. ¿Y tú, Miguel? Pues yo, la verdad, tengo que decir que nunca he ido a un concierto que le haya flipado. ¿Que no? No. ¿O que lo hayas flipado? Nunca he estado en un concierto que me haya sorprendido. ¿No? Nunca. Estaba pensando, pero no... Como tengas colegas de grupo que los hayas visto, van a decir, ¿eh? No, y nos tampoco, dijo que estuvo genial. No, tampoco faranduleo mucho, pero... No, de decir, Dios mío, qué maravilla, siempre ha sido a través de grabaciones. Bueno. Siento haberos cortado el rollo. ¿Sabes? No, que va, tío. Llega, pero no, pues... se trata de decir la verdad. Sí, ¿eh? Siempre. Pues tío, nada más. Bueno, directos y giras y festivales. ¿Cómo tenéis la agenda? Este año a los festivales no llegamos. Ya. Estamos ya a finales de mayo y los festivales ya se cierran. Cerran el cartel pues ya hace tiempo. Este año es un año que nos toca sembrar mucho y... El año que viene seguro, estoy segurísimo que viene yo, en un montón de... Soy bastante optimista con lo que puede pasar el año que viene. Nos encantaría estar en festivales. Pues una cosa por curiosidad, una última pregunta. Sí. Cuando acabáis de grabar el disco y tal, ¿lo habíais movido antes ya? Una vez grabado, dijisteis, vamos a enviarlo a ver ahora qué pasa. No, movimos, o sea, es que el disco tiene dos etapas. La primera etapa, pues, podemos extraer un EP, que de hecho está por ahí, de hecho, a lo mejor dentro de un tiempo será una pieza de coleccionista, está ahí, hay unas 100 copias todavía, en Palma. The Closer, exactamente, ese EP, que hay 5 canciones, que ahí, cada producción de esto la hicimos él y yo, lo hicimos para nosotros, lo movimos nosotros, pero si no tienes un equipo detrás de una infraestructura que te ayude a moverlo, pues no salimos de la roca. Luego, con la suerte que tuvimos, que luego vino Musiteca, la discográfica, y nos brindó la oportunidad de poder hacer un LP. Pero sí, al principio fue autogestión y hicimos lo que pudimos. Te lo pregunto porque a mí, si lo digo muy sinceramente, me sorprende mucho que no estén multinacionales dándose de hostias, escuchando esto. Lo digo con total sinceridad. Tío. Muchas gracias. Es muy internacional. Y de hecho, mucha gente lo dice, ¿no? Que sois una banda con un futuro tremendo y tal. Tuvimos una pequeña historia con una multinacional antes de la discográfica, pero al final no cuajó. Les gustaba mucho, pero no les cuajaba a nivel, sobre todo a nivel de marketing. Es verdad que tenemos la gran suerte, al menos bajo nuestro punto de vista, nosotros lo vemos así, que gustamos a periodistas de primer nivel nacional, por ejemplo, de Radio 3. O sea, cito
Santiago Alcanda, Julio Ródena, Virginia Díaz, les gusta, les encanta nuestro producto, nuestro, nuestro disco, y les encanta a gente como Tony Aguilar o Arturo Paniagua, que no tienen nada que ver. Es que cada día esa línea, por decir algo, entre el indie y el mainstream es... Yo no sé dónde está exactamente. ¿No? Lo que siempre no se me habían comentado es que sois una mezcla entre mainstream y tenéis un punto indie. Y nosotros lo veíamos como algo totalmente positivo. Y esta multinacional nos encanta, pero no estáis ni en un lado ni en otro. Y si no estáis ahí, no os podremos vender. Y nos quedamos en plan, ¿qué dices, tío? Y al final lo que contamos siempre, que viéndolo con perspectiva, casi nos estamos más contentos. Preferimos cabeza de ratón que cola de león, desde luego. Bueno, todo llegará, estoy segurísimo. Y nada más, un gustazo haberos tenido aquí. Sí, sabes, acústico. Es vuestra casa ya, cuando queráis. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias. Aquí os esperamos. Hola, somos Maiko y queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Life in Shasta. Estamos presentando el disco de Emotional Tourist y bueno, ha sido un placer enorme haber estado aquí con vosotros. Y bueno, os mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo.